Bienvenidos a este segmento para que ustedes conozcan siempre de todo lo bueno, lo bonito que hay en nuestro territorio, El Salvador. Y ahora estamos acá en Chalatenango, justamente en el desvío de Amayo. Y déjenme contarles que estamos en un precioso centro comercial, una plaza que los invita para que ustedes vengan a conocer. Y miren, esta se llama Pradera Castillo. Acá en esta plaza comercial ustedes pueden encontrar inclusive ferretería, que está a mi costado, de hecho, para que ustedes puedan venir a comprar cualquier tipo de material que ustedes necesiten. Y desde luego, pues en los horarios de apertura, pues horarios hábiles. Vengan, continúen conmigo, por favor, y vamos a conocer un poco más sobre lo que hay en este lugar. Porque déjenme comentarles que ustedes pueden venir acá en la zona del estacionamiento. Hay estacionamiento inclusive para motocicletas, para personas con discapacidad, porque inclusive hay una rampa para la tercera edad. Y por qué no mencionarlo, pueden ustedes contar con seguridad las 24 horas del día y justamente sobre la carretera. Vamos a comenzar aquí y ustedes van a observar, miren qué lindo y qué belleza esta parte de la decoración, para que ustedes lo puedan observar y vengan acá con su familia y vengan a disfrutar. Miren qué lindo, a mí que me encantan mucho las plantas. Y de hecho vamos a comenzar por acá con nuestro amigo y bueno, vamos a preguntarle. Tenemos acá un menú, así es que se llama el sombrerón. Bueno, ya lo notaron ustedes que de hecho es el sombrerón. Acá está ese menú que fuera de cámara nos comentaba nuestro amigo. Me voy a poner de acá, de este lado, que van a cambiar el menú. Y de hecho, pues vamos a hacer una entrevistita con él más adelante para que ustedes conozcan pues el nuevo menú. Pero vamos a comentar acá el establecimiento, lo que tiene actualmente, cómo nos reciben los horarios y desde luego la invitación. Ok, hola, un gusto, mi nombre es Eduardo. Bueno, comentarles, verdad, nuestro horario de apertura es a partir de las 10 de la mañana y nuestro horario de cierre es a partir de las 10 de la noche, días de semana, verdad, de lunes a viernes. También tenemos lo que es nuestro horario especial de sábados y domingo, de 10 de la mañana a 11 y 12 los días cierre de domingo, ¿verdad? También tenemos en nuestras especialidades de la carta, tenemos pastas, lo que es camarones, churrascos típicos, tenemos una sección que se llama en la carta de migrantes, que son platos que no son de este, supuestamente de este país. En esto van las hamburguesas, que son súper ricas, antojitos típicos, ahí van las pastas, algo italiano, y también tenemos lo que son los burritos, sopa de tortillas y muchas cosas más. También tenemos en nuestro fuerte los asados, que de hecho son súper buenos, se los recomiendo. Y tenemos nuestras entradas, que son entradas bastante ricas. Sí, de hecho, bueno, miren, el niño acá, una hamburguesa riquísima, riquísima, para chuparse los dedos. Sí. Sí, bueno, se las recomiendo, les recomiendo la bacon, es súper rica, trae tocino y ustedes pueden agregar su extra de tocino por un costo adicional y es súper buena, se las recomiendo. Muchas sí. Gracias, Eduardo. A la orden, los esperamos. Y bueno, como se comentaba, aquí vamos a cambiar el menú, ya a partir de ese mes nos quedamos con este menú que tenemos, ya a partir de finales de agosto comenzamos con nuestro nuevo menú, que se vienen bastantes especialidades de mariscos, así que los esperamos. Bueno, entonces vamos a venir para esas fechas para probar el nuevo menú, pero mientras tanto ustedes vénganse para acá, pasen al sombrerón y desde luego que se van a ir pero fascinados, encantados de esta riquísima comida y el ambiente espectacular, de hecho. Sí, hacerles la atenta invitación, ¿verdad? Tenemos lo que es acceso a nuestra área adentro y afuera, pueden estar al aire libre o como ustedes gusten. También tenemos espacio para mascotas, si ustedes traen su mascota, pueden hacerlo, no hay ningún problema, no tenemos ningún inconveniente con eso. Pueden venir con sus amigos, familia, etcétera, aquí estamos a la orden para servirles. ¿Inclusive reservas? Sí, pueden hacer su reservación en nuestras redes sociales como el Guanaco Restaurant y también en Instagram como el Guanaco SV. Así okay. Que ahí nos pueden contactar. Muchas gracias. Bueno, a la orden, un gusto. Gracias, bueno, continuamos por acá mientras ustedes vean y observan las instalaciones, que vienen y disfrutan y degustan y reserven. Miren, vénganse para acá con sus familias o probablemente con sus compañeros de trabajo. Y bueno, vamos a continuar acá también para ver qué más nos ofrece la plaza comercial. Bueno, miren, tenemos por aquí
Ay, miren, esto es bien, bien alegórico, digo yo, bien rico, bien espectacular cuando uno pasa por sobre la carretera y siente ese... ¡Ay, qué rico ese olor, de verdad! Miren, aquí está el staff de Tacos y Más. Vamos a acercarnos por acá también para que nos comenten lo que ofrecen. Y yo creo que vengo con como con un gran olfato porque eso se ve pero riquísimo. ¿Qué tal? Aquí bien, siempre trabajando. Gracias. ¿Me podría comentar de Tacos y Más? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? Y una invitación para que vengan acá. Ofrecemos lo que es tortas mexicanas, burritos, quesadillas, gringas. También tenemos los asados que es carne de res y costilla. Okay. Ofrecemos también tortas, sopas, sopas, cócteles. ¿Mar y tierra? Sí, aquí tenemos los asados. Okay, que son, ¿está el menú? Tenemos el típico, los mismos, el plato de la casa. Costilla tenemos cerdo, costillo de cerdo, pechuga. Pechuga y todo tierra. Así, a la planchita, al carbón. Todo va en vivo y en directo, en el mero ratito. Rico. En el mero ratito. Eso es lo bueno, miren qué delicia. Ustedes pasan en la carretera y sienten ese olor magnífico. ¿Se pueden hacer reservaciones? Claro que sí, se pueden hacer reservaciones, como se llama, se atiende eventos. Ah, eventos también. Eventos, lo que es bodas, cumpleaños, cualquier tipo de festividad, lo cubrimos también. Tenemos los dos locales que están disponibles las 24 horas, se puede decir, porque salimos, o sea, toda la noche prácticamente. ¿Y los horarios? Los horarios son de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Pues se vienen ustedes aquí, tranquilos, vaya a pasar todo el rato. Bueno, le voy a hacer a mi cara, ¿podemos entrar? Pase. Ok, vaya camarógrafo. Ahorita es justo en el momento, exacto, un burrito. Miren eso, qué rico en la planchita se ve. Es como las especialidades de la casa, miren eso, se ve espectacular a la orilla de la carretera con ese olor magnífico. Vean el humeante ahí de la parrillita. Miren ahí la parrillita, los choricitos. Voy en directo, aquí no van a creer que vamos a calentar algo. Aquí va en vivo y en directo. Aquí no. No le vamos nada a dar algo. Calentado. No le vamos a dar algo que hemos sacado de la refri o algo. Rico. No. Bueno, aquí gracias. En vivo y en directo. Mira. Una invitación para que cuando pasen. Invitamos a todas las personas que vienen desde Chalate, El Poy, La Reida, La Nueva, a que pasen a probar de estos platillos y les aseguramos que no se van a arrepentir. Okay, bueno, muchas gracias. Invitación. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, invitados acá, luego vamos a continuar. Si se fijan, acá tienen los locales para que ustedes puedan venir a hacer su reservación o pasar pues un tiempo también muy, muy ameno con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, ya lo hemos mencionado. O con, pues, con quien usted desee. Bueno, vamos a continuar acá. La plaza comercial nos ofrece un segundo nivel y déjenme comentarles también que tienen una rampa para personas de la tercera edad o personas con discapacidad. Y de hecho, Chalatenango, pues, están innovando con respecto a esta plaza, ya que es muy inclusiva. Bueno, estamos acá. Y tenemos por acá también la clínica del doctor Duque con cirugías y consultas. Acá están, miren, los horarios de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, los sábados de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Y los respectivos contactos de teléfonos, de WhatsApp y desde luego el Facebook del doctor Duque. Para alguna emergencia que usted tenga con sus niños, con sus adolescentes, si ustedes pueden pasar acá, desde luego hacer su cita, pues acá los va a atender muy amablemente su asistente, su enfermera. Y bueno, vamos a continuar acá con Roof Moon Bar and Grill. Ay, es un bar, discoteca. Vamos a ver, vamos a entrar por aquí con mi camarógrafo. Miren esto, espectacular, es una terraza que tienen por acá. Vean esas luces aquí, miren qué precioso se ve eso. Miren qué lindo, es un ambiente totalmente otro nivel. Vamos a hacer un recorrido y vamos a hablar con nuestro bartender para que nos comente qué es lo que ofrecen acá. Vamos a correr acá, muchas gracias. Miren acá, qué lindo esta belleza. Pueden ver todas las montañas de Chalatenango. Miren esta belleza, es espectacular, hombre, de veras. Vénganse para acá, vengan a disfrutar de este mega super ambiente.
Y desde luego, sobre la carretera troncal del norte, vienen ustedes para La Nueva, para Chalate, para Nombre de Jesús, para La Reina, para donde sea que vengan. Miren en nuestro bar todo lo que tenemos, todo lo que se ofrece y los diferentes pues mezclas, tragos, de todo lo que hay por acá. Y bueno, vamos a hablar con nuestro bartender, ¿sí? Espectacular acá en Barismo. Creo que lo vamos a trasladar al otro extremo. ¿Cómo? Ah, por la bulla. Vean aquí la parte de la disco. Ahí está la disco para que ustedes vean. Y vamos a trasladarnos también con nuestro barista. Vean toda la variedad que hay. Miren, hay quesalteca, hay añejo, hay... exagerado, miren, hay de todo. Hay Baileys, hay jimador, hay mezcal, hay Bacardi, flor de caña, etcétera. Bueno, vamos acá. Y acá está también en la cámara, lo tradicional para que ustedes puedan consumir. Y bueno, me voy a sentar aquí, voy a aprovechar y vamos a hablar acá con nuestro amigo... Jonathan, mucho gusto. A ver, coméntenos acá en la plaza qué horarios tienen ustedes, todo lo que ofrecen y desde luego pues ahí mezclas y todo lo demás. Bueno, pues los horarios que tenemos es todos los días, abrimos desde las 12 del mediodía, de domingo a miércoles abrimos de 12 hasta las 11, el día jueves vamos hasta las 12 y viernes y sábado vamos hasta las 2 de la mañana. Ajá. Ok, bueno, en ese sentido de los horarios, ¿pueden venir con amigos o reservar inclusive el local para algún tipo de actividad? Sí, también tenemos para todo tipo de eventos, ya si ustedes tienen alguna boda, 15 años, cumpleaños, lo que sea que quieran celebrar, claro, aquí se pueden adaptar las instalaciones y también contamos con una bonita vista allá arriba en la terraza y también se les puede arreglar, está apta para más de 50 personas aproximado. Ajá. Vaya, para que vayan pensando ustedes ahí, los chicos, ¿verdad? Y ahí jóvenes, para que vengan a este ambiente. ¿Qué tipo de bebidas se sirven y cómo son las mezclas, el menú, hay aperitivos ahí agregados, boquitas o platillos? Pues con respecto a lo de las bebidas, tenemos bebidas, ¿verdad? De lo más básico, o sea, sin alcohol, lo que es agua, jugos, sodas, y también tenemos lo que son cervezas, ¿verdad? Ya entrando un poquito a lo alcohólico, tenemos todo tipo de cervezas, tenemos más de como 15 variedades de cerveza. Wow. Y aparte de eso, contamos con tragos, o sea, bebidas, tragos preparados, ya si alguien lo quiere servir, lo quiere, gusta tomarlo puro o preparado también. Okay. Si gusta tomarlo preparado, pues también aquí se le hace. Tenemos también un aproximado de 5 cócteles por cada tipo de licor que podamos hacer, digamos, si es un vodka, solo tenemos 5 o un poco más. Entonces, en base tendremos como unos 25, unos 30 tragos preparados que pueden degustar. También hay tragos flameados, también para la gente que le gusta lo fuerte, ¿verdad? Sí. Y algo novedoso, ¿verdad? Innovador, que por aquí, por la zona, tratamos de hacer eso, ¿verdad? Dar algo nuevo. Ajá. De hecho, es bien exclusivo, hay una gran variedad, una vista espectacular. Vamos a subir aquí a la parte de la terracita para que los demás conozcan. Y bueno, muchas gracias. Bueno, ya sabes, también aparte de eso, comentarles que también contamos con muchos platillos, desde boquitas desde 1.50 hasta... Sí, las boquitas desde 1.50 hasta $2. Y luego contamos con platos también, pues si gustan cenar, almorzar, no hay ningún problema. Contamos con comida mexicana, hay platos de costilla y pues gran variedad, hasta sopas y todo. Ah, bueno. Platos de boca grande para compartir. Para compartir, sí, perfecto. Para compartir con la familia, amigos, lo que quieran. Exacto. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a conocer un poco más del local para que ustedes puedan venir aquí a degustar. Miren la terraza, vamos a caminar por este lado. Tiene también otro acceso, pero vamos a ir por este, que está techado para que ustedes lo puedan ver acá. Muy seguro, de hecho. Miren esto, se ve... ¡Wow! Hemos llegado a la zona de la terraza, es una parte techada, la otra está al aire libre para que ustedes también, si les gusta pues el ambiente de esta forma y vean, pueden observar ustedes esta vista maravillosa que solamente la pueden encontrar ustedes aquí en esta plaza comercial Pradera Castillo, porque este es un lugar espectacular. Sí, espectacular para que ustedes vengan a disfrutar. Así es que amigos, por favor, no olviden compartirlo
cuando pasen por acá, desde luego siempre, su respectiva fotografía y lo comparten. Y no olviden, desde luego, apoyar a todos nuestros emprendedores. Y siempre, por favor, repito, compártanlo, suscríbanse, dejen su comentario en la cajita de comentarios y nos vemos en un próximo segmento. Mientras tanto, yo voy a ver si me quedo bailando, comiendo y vamos a ver de qué más disfrutamos. Así es que saludos, amigos.